Bueno, en este taller les voy a estar explicando a ustedes cómo utilizar wordpress.com. Pero para poder entender esto, les voy a explicar un poco de, de dónde es que viene WordPress. WordPress viene de una tecnología que se conoce como CMS. Si ustedes recuerdan en la clase, yo le mencioné a ustedes un poco sobre, ¿verdad? Si quizás recuerdan esto al principio. Y recuerdan que ahora hablé sobre la tecnología, el internet y las diferentes páginas. Y van a recordar que eh, cerca del final le hablé del área de CMS, Content Management System. Y esto es algo que, pues, Content Management System o Manejador de Contenidos son programas ¿verdad? que instalamos en el servidor. Tienen diferentes plantillas y son fáciles para manejar. Y hay múltiples de ellos. Está Joomla, está Mambo, está SPIP, está WordPress y está Cyclope. Pero WordPress ha ido ganando por su estructura de plugins. WordPress se ha quedado con el mercado y sigue creciendo consistentemente. Lo que pueden ver aquí, y se lo voy a enseñar a ustedes con esta pequeña presentación que tengo aquí. Van a poder apreciar que arrancamos aquí la WordPress, creando páginas con WordPress. Y pueden ver que el Content Management System tiene ciertas cositas. Mira, es una combinación de tecnologías web. Mezcla lo mejor de todos los mundos aquí. Te mezcla HTML, te mezcla Cascading Style Sheets o CSS, que es la extensión de HTML para dar gráfica se combina con java y php para crear programación y mezcla bases de datos sql para poner toda la data de la página web qué significa esto las primeras páginas se hacían todo con html y había que programar para cada página un código aparte pero con esto ahora y puedes crear todo en un sistema unido. Porque lo que tienen aquí es, si observan bien, antes si yo quería cambiarle el color a un background, a una página que se componía de mil páginas, yo tenía que cambiarle el código a las mil pantallas, una por una. Luego con CSS eso se mejoró, pero entonces si quería cambiar la apariencia de la página o hacer otros cambios, era más complejo. Ahí con cms content Manage management system y en este caso Word, wordpress podemos hacer esto con mucha más facilidad se observa bien cuáles son las ventajas de wordpress miren la ventaja es que fácil para hacer casi nada de programación fácil para cambiar apariencias y manejar permite que múltiples usuarios utilicen esto o so, yo puedo crear una página web y crear cuentas y darle privilegio a diferentes personas. Por ejemplo, si tengo una revista, pues yo tengo el manejador, el administrador, el, el que escribe los artículos, el que tiene la sección de deportes o la sección de ciencia. Cada persona yo le puedo dar unos privilegios y le creo una cuenta y cada cual puede entrar y cambiar solamente las páginas que yo le especifico. Yo puedo manejar esto como un servidor, como un administrador de un servidor también. Um, se adapta a todas las tecnologías móviles automáticamente. Antes tú hacías una página web y se veía bien en lo que tú lo hiciste. Y cuando cambiabas al teléfono, se veía mal. Cuando cambiabas a una Mac, se veía mal. Entonces tenías que hacer página web para cada equipo que existía en el mercado por categoría. Con WordPress, tú haces la página web una sola vez y automáticamente funciona en todo. Lo próximo es que hay un universo de plugins para cambiar. WordPress lo que le ha ganado tanta fama a WordPress ha sido que tiene miles y miles y miles de plugins y todos los años se añaden más plugins y cada plugin hace cosas increíbles. O so, sea, se, se ha convertido en un mercado inmenso. Existen dos tipos de WordPress que yo le voy a explicar a ustedes, que es wordpress.com y está el wordpress.org. Vamos a estar usando aquí en este taller punto com. Pero existe el punto .org. En multimedio 1, yo usualmente le hablo de punto .com para que hagan un portafolio sencillo y es lo que vamos a estar usando ahora. Eh, más tarde le estaré a, a, hablando en multimedio 2 sobre punto .org, que esto es para instalar el programa de WordPress en un servidor tuyo. Tú pagas por un servidor y entonces tú instalas. Y es gratis el programa. So tú lo bajas y tienes WordPress y tienes una página WordPress completamente tuya. La ventaja o desventaja de uno y del otro es que en wordpress.com gratis, sin pagar la versión gratis, va a ser tu nombre. Si mi nombre es Manny pues sería Manny.wordpress.com si está disponible. O si te llamas Pedro, sería pedro.wordpress.com. Acá yo le puedo poner, pues, Manny.com pedro.com, juan.com, ¿ves? Y lo puedo, es más profesional este que está aquí. Pero funciona. Básicamente igual. Así que vamos a estar trabajando con wordpress.com. Lo otro es que quiero que recuerden siempre que hay tres pasos fundamentales para hacer una página en WordPress. Recuerden esto, crear página, crear menú y activar menú. Repitan conmigo, crear página, crear menú, activar menú. Esos son los tres pasos que tienen que recordar ustedes para crear una página en WordPress. Es bien fácil. Después vienen las cosas adicionales que le pueden hacer, activar homepage, eso, pero eso ya es estético. Yo um, so me voy a quedar con esto que está aquí y vamos a entrar a WordPress para que ustedes entonces puedan hacer unos cambios. Voy a entrar aquí al internet y voy a entrar ahora aquí donde dice WordPress.com. Si es la primera vez que entro a WordPress.com, el sistema no se va a acordar de mí, no sabe nada de mí, no tengo ninguna cuenta. De hecho, voy a tratar de crearlo en una cuenta que tengo privada, porque ya tengo muchas cuentas en WordPress con la de la universidad. So, voy a crear en mi cuenta privada un momentito para que ustedes vean cómo, cómo funciona cuando ustedes hacen esto por primera vez. Cuando le doy Get Started, él me va a preguntar quién yo soy. Ahí yo le voy a poner. Mi página web audio en multimedia at gmail.com, verdad? Y voy a ponerle aquí un username. Lo voy a llamar en este caso este audio en multimedia. Lo voy a llamar username audio multimedia audio multimedia gmail.com audio multimedia. El password que yo voy a seleccionar para esto puede ser cualquier password. So, yo voy a simplemente seleccionar un password aquí. Ok. Ok, tengo un password ahí. Y creo mi cuenta. Ahí el programa se activa quiere preguntar si quiero crear esto aquí por ahora le voy a decir que no no me lo guarde de qué es la página que yo quiero crear yo voy a llamar esta página lo voy a llamar uprastore uprastore Folio. Voy a llamarlo Urupra Store Le voy a llamar. ¿Está bien? Y él, traten de buscar un nombre que ustedes, en mi recomendación, si son los estudiantes de Multimedios 1 y van a hacer un portafolio, seleccionen un nombre. Miren lo que pasa. Si yo pongo Emanuel Gutiérrez, ¿qué va a ocurrir? Me va a decir, mira que ya ese nombre está cogido. Me dice, si quiero poner Emanuel Gutiérrez, me pone un número bien largo aquí. Mi recomendación cuando hagan un portafolio profesional, seleccionen un nombre que ustedes puedan, una variación de su nombre, ¿verdad? Pues yo puedo poner mi segundo nombre, Emanuel Fernando, porque se va a ver mejor, si quieren usar esto como un portafolio, yo decir, Emanuel Fernando at wordpress.com, ¿verdad? .wordpress.com, que un número bien largo, la gente no se va a acordar. Yo tengo estudiantes que pueden poner a um, Emanuel Mani. Y puede ser que es este... No, tampoco. ¿eh? Pero si yo selecciono un nombre bien particular como Uprastore. Si ustedes seleccionan un nombre, ustedes, ¿verdad? Que funcione. Para ustedes, que sea bonito, que no tenga mucho número preferiblemente. Yo voy a poner Uprastore. UpraStore ya lo han usado muchas veces mis estudiantes. Uprastore. Se so, voy a seleccionar Uprastore Folio. Y se va a dar cuenta que ese no tiene numerito. ¿Ves? Que está perfecto. Él, él te va a tratar de vender. Porque ellos quieren hacer dinero. So ellos te van a tratar de vender todo. Cuidado que todo, todo lo de vender tiene los botones grandes. Y para continuar gratis tiene el botón más pequeño siempre. So aquí pueden ver, ¿ves? Yo Selecciono que sea la versión gratis, Upra Store Folio, y voy a marcar aquí. Select, ve que me ponen todas planes mensuales, verdad? Todo esto aquí. Yo digo, no, 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 yo no quiero todo gratis. Mira el chiquitito que está aquí arriba, start with free site. Y entonces él posiblemente me envíe un email a mi cuenta para confirmar, verdad. Me dice que me acaba de crear esa página web. Se llama uprastorefoliowordpress.com. Lo ve aquí. Lo dice aquí, upra-storefolio-wordpress.com. OK. Una vez yo tengo esta página, que está aquí, yo le digo al sistema, eh, your site has been created. Next, finish the following setup task before you share your site. OK. Uh, give your site a name. Él te da opciones para ustedes cambiar aquí. Pero, ¿qué ocurre? Usualmente, yo cuando hago esto, le voy a, le voy a poner aquí Upra Store. Aquí. Ok. Upra Store. No voy a poner así. Upra Store. Se va, se va a llamar. Y entonces se va a llamar aquí tu tienda universitaria. tu tienda universitaria. Está bien. All done continue tu tienda universitaria. Almost done. Every time I change it needs to be saved. Okay, save settings. ¿Qué pasa? Esta pantalla blanca que sale aquí es una pantalla blanca para principiantes que te va a estar como que ayudando y te coge de la mano y va paso a paso contigo creando la página. El problema es que esta versión es limitada y no se parece al WordPress completo. Esto es lo que llamaban antes en programación un shell, que es como un cascarón que se le pone encima un cubre falta para, para que la versión de WordPress es muy complicada para algunas personas. Pues ellos te hacen una versión aguada, simplificada, elemental, con los elementos básicos. Y esta es la pantalla blanca que ustedes ven, toda esta pantalla blanca que ustedes ven aquí. Yo le voy a guardar los settings como él dice, pero entonces voy a hacer algo: return to my home. Ok, that looks great. But return to my home. Ve, me va a salir esto que está aquí, pero yo no quiero hacer esto. Observen bien la dirección que está aquí. Esto que dice aquí wordpress.com, uprastorefolio, bla, 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 bla. Todo eso lo voy a romper. Yo voy a tratar de romper e irme aquí. Donde dice uprastore nada más. Donde dice uprastorefolio. Ve, elimino todo esto que está aquí. Y me va a sacar de esa pantalla simplificada. ¿Está bien? Al borrar eso... Casi siempre. Vamos a ver. A veces hay que pelear con él un poquito. Le doy enter. Y él me dice que mi página. Él, ellos quieren que antes de que mi página arranque. Verificar mi email. Ok. So yo tengo que ir a mi cuenta de email. Y verificar. Suelta, yo tengo mi cuenta aquí abierta. Y ve. Aparece aquí la página. Ve. Y ellos me enviaron este email. Y yo de aquí. Clic para confirmar, porque existen lo que llaman. Hay máquinas que son como spiders y programas que se crean que están creando páginas web no son humanos, entonces están creando páginas web para hacer páginas más lentas, hacen cosas. Algunos hacen maldades, otras están simplemente buscando información. Pues ellos no quieren eso, so ellos entonces quieren que tú confirmes con tu email para asegurarse de que tú eres una persona de verdad, que no eres una máquina haciendo maldades. Entonces marco aquí y lo mismo, marco aquí, él me regresó a la página, regreso aquí, vamos a ver si ahora funciona, borro ahí, le doy enter y él me dice, ok, ya se confirmó, lanza tu página. Él, él de cortesía no lanza tu página porque él dice, mira, si vas a hacer una premicia, un, un evento, una película, es el día que vaya a salir tu página. Pero en mi caso, esta es una página educativa, no hay una razón para hacer eso. So, yo lo voy a lanzar desde ya para que ustedes puedan verlo en acción. Cuando yo lanzo la página, él se aprovecha y trata de que yo compre algo. Mira lo que me está ofreciendo. ¿Por qué no consigue uprastorefolio.com? No el wordpress.com, es.com pelado. Y pagas 18 dólares al año. ¿Ves? Ellos quieren vender. Vender, vender. Tiene que ir acá abajo la versión gratis, lo que tenemos ahora mismo, que es este que está aquí. Y le da skip purchase. Ve que no compren nada. Vamos por la vía de gratis todo el tiempo aquí, ¿ok? Ok, luego que hacen eso, se van aquí a continue with your free site, aquí arribita, nada de estos, de estos planes. ¿Ve? Ellos lo hacen para que ustedes compren. Y dice que mi site va a estar listo ya mismo. Y ya mi site está supuestamente listo, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar, como dije anteriormente, elimino esto de aquí al principio. Y dejo solamente un Folio. Si arranco con esto, lo dejo peladito, peladito, con nada de esto que está aquí. Peladito, ahí. ¿Ve? y esta es la página que yo acabo de hacer él me hace una página genérica con algunas cositas llenas todo esto lo vamos a cambiar ok yo lo que quiero hacer es crear una página nueva fresca solo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta misma dirección que está aquí la voy a copiar casi siempre yo lo hago así lo pongo aquí de nuevo Paste, tengo uno nuevo aquí me gusta tener dos. Uno para yo cambiar, hacer los cambios, y uno para yo ver, ¿OK? Y aquí, pues, vamos a hacer esto para hacer los cambios. Y ahora lo que hago es que le añado aquí al final, ve, Upras, Store, Folio, ajá. Le voy a añadir forward slash, un slash dobladito hacia el frente. Y le voy a colocar WP raya admin. Esto, todos los WordPress utilizan esto. Y después le enseñaré que esto es bueno por seguridad cambiarlo más tarde. Pero por ahora lo lanzo aquí y debería de salirme. Entonces esto es lo que estoy buscando. Ve, cuando me sale la pantalla oscura, el menú oscuro, ya sabemos que estamos en la versión completa de WordPress. Y aquí es que yo tengo el poder total y absoluto de, este, de esta versión de WordPress. La versión del .com me limita muchas cosas. Por ejemplo, los plugins que me pone son plugins para que yo pague, son plugins uh, limitados, etc. Um, pero sí, todo se queda idéntico. So es bueno para que ustedes practiquen. Por eso es que recomiendo esta parte así. El próximo paso es, como habíamos hablado, quizás se acuerdan de lo que le había descrito a ustedes. Sobre nosotros, entonces, crear estos pasos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuáles son los tres pasos fundamentales que tenemos que hacer? Miren, crear páginas o posts, crear menús y activar menús. Esos son los pasos, ¿OK? Para ustedes trabajar en esto. So, vamos a hacer esos pasos que están ahí aquí. Lo que vamos a usar es Pages para crear las páginas, para crear menús. Tienen que ir donde dice Appearance. No sé por qué WordPress lo puso ahí, pero en apariencia tiene un montón de cosas que se utilizan. ¿Ve? Aquí y dentro de Appearance, disculpen por aquí, donde lo que no era, Appearance por aquí, ok, va a aparecer Menús. Van a usar Menús, Customize. Esto se va a usar mucho, ok. Menús, Customize, Themes, que le cambia la apariencia a todo lo que tiene aquí, y los Posts, para ustedes colocar los Posts, ok. En, aquí tiene entonces, si yo voy a Posts o me voy a pages, pages, ¿cuál es la diferencia entre una página y un post? Una página, el texto y la foto están quietas. No hay comentario, no se le añade nada más. Los posts son similar como si fuera Facebook, que la, tú pones un comentario y dice, me gusta comer mantecado de chocolate. Digan sus opiniones y todo el mundo empieza a opinar. A mí no me gusta el de chocolate, oh, a mí me encanta con oreo y empiezan a ponerle otras cosas con comentarios. Los posts, las personas pueden comentar en ellos. Mientras que en las páginas, es una página quieta. Cuando vas a hacer una página tuya con un portafolio, quizás quieras que sean todas páginas. Por eso voy a hacer todas páginas. En las partes donde quiero que la gente comenten de un tema, una controversia, una noticia, pues puedo colocarlo como un post. Otra cosa es que los posts se tratan como noticias. Y usualmente la última noticia es la que ponen al frente siempre. So, cuando tú haces un blog, tu última noticia es lo que sale al frente, como las noticias en el periódico. Lo que pasó hoy en primera plana sale primero al frente. Esa es la diferencia entre tú tener un blog y tener una página web. Una página web, la portada es la que tú dices. En un periódico o en un blog sale la última noticia es lo que sale primero siempre. Yo aquí vamos a hacer una página, pero voy a hacer economizarme tiempo y esto es algo que yo les recomiendo a ustedes yo preparé aquí en Word que ya para los estudiantes de multimedia 2 esto está colocado que lo pueden utilizar de referencia y esto es simplemente lo que ustedes ven aquí es es un documento de Word que tiene las partes de la página web. En este caso yo estoy le doy como ejercicio una página que se llama Uprastore. En el caso de ustedes si van a hacer un portafolio suyo para multimedia 1 lo que van a hacer es su nombre ¿Quién es usted? En mi caso, Emanuel Gutiérrez. Una, una bienvenida, yo diciendo quién soy. Hola, yo soy Emanuel Gutiérrez. Este es mi, mi portafolio profesional. Aquí podrán enterarse de las últimas creaciones que estoy realizando y los proyectos profesionales que estoy haciendo. ¿Verdad? Y después puedo tener otro, otra página que diga las fotos que yo he trabajado, otra página con todos los videos que yo he producido, otra página con todas la, 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 las producciones de audio que yo he trabajado. Y vas creando páginas según las diferentes categorías y vas llenando eso. Pero aquí, esta página es una página de una tienda universitaria. Esto fue antes de que se creara este, la... Tienda que tenemos, el. Ay Dios mío, del lobo que tenemos en la universidad. Esto fue muchos años antes. Y yo le llamaba Upra Store, era como una tienda universitaria. Aquí yo le de que si los colores sugeridos. Esto es como si fuera un libreto. ya Pueden ver esto como un libreto, un storyboard de una página web. Siempre les recomiendo que hagan esto con la página web. Utilicen Word, porque Word me permite detectar errores ortográficos, me ayuda a corregir, a limpiar. Después lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar las áreas, copiar y pegar, ¿ok? So, hagan todo su trabajo de su página web, de su portafolio, vaya montando todo. Sea una página web, sea un portafolio, sea lo que sea que ustedes vayan a hacer, montenlo primero en Word, ¿ok? Aquí yo puse fotos. Una de las chulerías de, la, de las últimas versiones de Word es que yo una vez yo tengo una foto así, si yo me la quiero llevar para allá yo las coloco aquí, son fotos que están puestas aquí encima, ¿verdad? Este, yo puedo Save Picture As. Y eso me permite llevarme la foto para el desktop y luego utilizarla en la página web. So, yo pongo todo aquí: las fotos que voy a usar, el texto que voy a colocar, etc. So, esto es lo que voy a estar utilizando para montar mi página web. So, aquí empezamos con esto. Empiezo con el área de las páginas. Aquí estamos Pages. Estamos Pages. Cuando entramos en Pages, van a ver que él te va a tener estas páginas colocadas. Tú puedes seleccionar una a una a la que quieras hacer un cambio. Te permite hacer cambios de grupo, hacer cositas básicas como editar todo o mudarlo al zafacón. Yo voy a marcar, si marcas aquí arriba, puedes marcarla todas. Yo soy destructivo, o so yo voy a limpiar todo. Move to Trash y borro todo. Aquí, Apply. Y me borra todo. Vamos a ver aquí. Borra, borra, ahí va. A ver si lo hace. Oh, error moving to trash. Será que lo hice muy rápido. Vamos a ver, dale refresh a esto. Let's go back. Ok, vamos a poner aquí de nuevo. Prendo de nuevo. Move to trash, apply. Ok. El programa me está diciendo que tiene un error enviando esto para el Zafacón. Ok. No hay problema. Solo que puedo hacer también. Yo puedo ir con cada uno de ellos si quiero. Puedo eliminar los que yo quiero. Y puedo seleccionar aquí trash. Para botar aquí eh, Upra Store Folio. Ok. A ver qué me hace aquí. ¿Qué me está pasando con esto? Bueno. No importa. Esto yo tengo. Ah, tengo información. About. Contact. Ok. Front page. Alright. I'm just trash one page. See what it does. Ok. Si no, tranquilo. Lo dejo ahí. Usualmente. Cuando yo le coloco esta opción aquí, to move to trash, y le especifico, él automáticamente. Eh, ahí lo borró, ahí lo cogió. <laughs> es que recuerden que esto no está funcionando en, en tu computadora. Esto está funcionando en una computadora remota que puede estar al otro lado del mundo. Ok, so, esta información está en otra computadora allá lejos. Quiero crear una página nueva, voy aquí a add new. Un clic, add new. Me va a salir la página. La siento bien lenta. Ok. Y aquí él me permite. De hecho, la ver las versiones nuevas de WordPress son chéveres porque ahora me incluyen otros aditamentos. ¿eh? Me da este, que si, sí, páginita de portafolio para yo arrancar. Ustedes pueden escoger una de estas páginas y utilizarla como un, como una plantilla para montar sus páginas. Esta es la versión gratis. Cuando ustedes tienen una versión más completa, te salen cientos y cientos de estas para uno seleccionar. Pero yo quiero empezar de cero. Voy a enseñar completamente en blanco para que aprendan eso. De cero. A veces es más trabajo. Pero aprenden de esto. Me da, está dando opciones de lo nuevo. La nueva versión de WordPress lo que hace es que me divide esto en bloques. Estamos hablando de un bloque para el título, un bloque para poner texto, diferentes bloques. Y esos bloques se los añaden aquí. Ve diferentes bloques. Tienen bloques para, para poner contenido especial, para escribir párrafos, para colocar imágenes, para poner una, este, um, un encabezado, para colocar una galería de fotos. Tienen para hacer una lista de nuestras características, nuestras ventajas, para poner citas. Para poner audios, puedes poner un archivo de audio, subirlo aquí. Entonces tiene otros bloques adicionales. Esto en un momento le llamaban la función de Gutenberg en WordPress. Y tiene un montón de cosas aquí. Esto es el principio, ¿ok? Tiene aquí para poner código, para poner que si ratings de estrella, tiene cuatro estrellas, tres estrellas. Tiene muchas chulerías para uno poner. Esto está bien bueno porque antes nada de eso existía. ¿ve? Um, y puedes crear archivos nuevos. En este caso yo voy a coger se acuerdan de esto que está aquí miren qué sencillo yo selecciono sobre nosotros completo todo eso que está aquí lo copio le doy control c y ahora voy a coger aquí y le voy a dar paste a esto aquí pueden ver que yo acabo de seleccionar todo esto aquí este sobre nosotros yo él me lo puso allá arriba fíjate um, yo podría copiar eso también de aquí dale copy y lo pego acá arriba en el título esa página sobre nosotros, y quizás esto que está aquí yo no lo necesito. Si lo quiero eliminar, pues él, como es un bloque, recuerden que esto es un bloque aquí. Un bloque, se so, pueden ir aquí en las opciones de bloques y le dice: Mira, elimíname ese bloque y te lo va a dejar así sencillo. Sobre nosotros, esto que está aquí. Ahora, si quiero poner una foto, vamos a ver cómo se pone una foto. Quiero poner una foto, selecciono aquí, plus, busco foto, añadir un bloque nuevo de... no va a ser galería, va a ser una imagen nada más. Y ahí me tiene para yo colocar una imagen. ¿Qué pasa? Él me va a preguntar a mí sobre las imágenes. Yo, como ya yo tengo mi libreto montado... Ok. Ya yo lo, lo monté todo en Word. Entonces so yo digo, mira, yo quiero poner esto que está aquí, esto que está aquí. Ese. Y le voy a dar right click. Y le voy a decir Save Picture As. Yo lo voy a poner en el desktop. Le voy a llamar UPRA. ¿Verdad? Lo pongo en el desktop. JPEG, UPRA JPEG y lo guardo aquí. Save. Lo guardo entonces aquí. Y una vez guardo esto aquí, voy entonces a coger lo siguiente. Ya eso está guardadito ahí. Me lo puso en el desktop, que lo pueden ver aquí en el escritorio. Pueden ver aquí en el escritorio, podrán observar que está esto que está aquí, ¿verdad? Él me permite, una vez yo tengo esto, le doy up, upload, y yo puedo buscar eso en el desktop. Esa imagen la busco, que dice UPRA. UPRA, selecciono aquí. Y me pone la imagen ahí, ¿ok? A la imagen se le pueden hacer cositas, puedes eh, estirarla. Hacerla más grande puede darle un efecto redondeado si quieres. Tiene cositas básicas, claro, la versión completa y hay otros plugins que se le añaden que te tiene miles y miles y miles de aditamentos y accesorios adicionales que le pueden poner aquí. Le pueden poner un, un link aquí, um, puede seleccionar el alineamiento si quiere que esté el ancho completo. Si quiere que estén en el centro, él te permite hacer un sinnúmero de cosas. Eh, gran parte del trabajo aquí ustedes jugar. Jugar y probar. Yo lo voy a dejar así. Sencillito. Una vez yo tengo esto listo. Yo, como esta no es una página, no lo está viendo todo el mundo. Esta página la estoy viendo yo solamente. Yo le doy publish. Y show you want to publish. ya yeah, publish. Y me va a guardar la primera página. Ahora lo que voy a hacer es que rápidamente voy a hacer lo mismo con otras páginas. Vamos a repetir esto mismo con las otras páginas. Pues voy a crear ahora, regreso aquí. Creo una página nueva. Esto es ahora repetir lo mismo una y otra vez. Ahí creo la página nueva en blanco. Aquí entonces selecciono el texto que tengo aquí, ¿se acuerdan el texto? Que está en Word. Voy a seleccionar, se llama Libros, esta es la segunda parte. Le voy a dar copia a esto. Me lo llevo para acá. ¡Oh, me llevé la que no era! <laughs> me lo llevo para acá, ok. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí ese texto aquí adentro. Y acá arriba puedo escribirlo yo mismo, puedo escribir Libros. O le puedo dar copy paste de allá si quiero. ¿Está bien? Um, y tengo este que se llama libros. Okay. Um, le puse la mayúscula sin querer. Voy a poner aquí libros. Okay. Y ya está listo. Pues tengo esto que se dice ahora libros. Puedo buscar otra foto nueva de libros. Lo mismo. Cojo el documento de Word o tengo las fotos en un folder. Y lo que tengo que hacer es importar esa foto. Voy a añadir una foto nueva aquí. Voy a poner una foto por aquí. Y voy a seleccionar entonces. Puedo darle upload aquí y selecciono. entonces. Ya yo tengo una foto aquí que se llama Libros que está aquí. Y ahí voy a importar eso que dice Libros. Estiro esto que está por aquí. Tenemos todo esto montado. Y hey, tengo ahí la portadita del libro. Todo muy bien. Y lo voy a dejar así, le voy a dar publish entonces y publish this. Ya tengo la segunda página. Yo lo voy a hacer con cuatro páginas solamente, ¿ok? No me voy a exagerar demasiado. Es para que ustedes vean el menú. Es como que un menú de dos cosas, es como que muy poquito. Voy a por lo menos a poner cuatro cositas. Pero si, va, si ustedes van a hacer la página completa de del Store como el ejercicio que yo le doy en multimedio 2, ¿ok? Pues me la hacen con las siete. Son siete secciones, siete páginas. Ahora, si tienen otra página, un portafolio, ustedes determinan qué secciones van a tener. Secciones de fotos, de videos, de libreto, de eventos en vivo, de presentaciones musicales. Todo, ustedes montan un portafolio profesional, ¿OK? Eso es para multimedia 1. Lo próximo que voy a hacer aquí, pues nada, regreso de vuelta aquí, hundo el homepage aquí. Ya eso se guardó. Add new. Repetir lo mismo, que vaya todo en blanco. En blanco, todo esto. Use blank layout. Selecciono aquí. Voy a copiar. Tengo esto en otra pantalla aquí al lado. So, yo voy a copiar todo esto que está aquí. voy a copiar. Me lo voy a llevar para aquí. Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Para aquí. Bien, le voy a dar paste aquí. Eso de tecnología lo voy a sacar. Lo voy a cortar de aquí. Command X. Y acá lo coloco aquí. Yo de Paste ya tengo esta segunda página que está aquí, ¿verdad? Este, en esta puedo colocar cualquiera de las fotos que yo quiera aquí. So, voy a seleccionar una foto de tecnología por aquí. Ah, voy a poner en este caso para ya avanzar. O oh, pueden buscar fotos del Internet también, ¿verdad? Le voy a dar right click aquí, Save Picture As. Le voy a llamar Tech. Lo voy a poner en el desktop. Ven el proceso. Le doy Save. Me lo guarda. Ahora es solamente cuestión de yo venir aquí, añadir un elemento más, ir a imagen, darle upload, buscar entonces el que diga tech, este que está aquí, tech. Ahí está la imagen. Y después hago la imagen más grandecita y manipulo aquí. Ya estamos. Está listo, le doy publish. <laughs> okay, publish. Muchos estudiantes se asustan cuando yo doy publish porque en las clases de periodismo. Um, tú no publicas, eso se queda todo en, en, mo, en modo de borrador o de modo de draft. Y al final, cuando el artículo va a salir, entonces es que le dan publish. Pero aquí, como estamos diseñando páginas de cero, pues entonces es, explicamos de esta manera, ¿verdad? No tenemos miedo de hacer eso. Pero hay lugares donde no puedes dar publish inmediatamente. Ya guardé esto que está aquí y voy a hacer la última página. Ya tengo 20, tengo 3 aquí. Selecciono entonces el próximo elemento aquí. Como ya le expliqué a ustedes, voy a poner la última, va a ser contacto. Esto que está aquí, contacto. Voy a dar aquí contacto. Copio esto que está aquí. Contacto. Le voy a dar copia a eso. Ven lo fácil que es si ustedes ya montan un libreto. Por esa razón, deben de montar un libreto primero en Word. Le corrigen los errores ortográficos, verifican el texto. Si es con un cliente real. Ustedes entonces le dicen al cliente, dígame usted cuál es la biografía de su compañía, la historia de su compañía. Dejen que el cliente escriba todo eso. No se pongan ustedes a escribir eso porque eso sería un trabajo adicional. Al menos que el cliente esté dispuesto a pagarle a usted por eso, ¿verdad? Pero eso. Y además es que el problema es que si algo sale mal, él rápido no va a culpar a ustedes. Va a decir, ah, no, pero fue que lo pusiste mal. Mi consejo es que no que dejen que el cliente escriba su biografía y es, si algo sale mal es porque el cliente lo hizo. No fue culpa suya, porque su trabajo es diseñar páginas web, no es hacerle el copyright. Si te piden eso, entonces es un costo adicional. Pero traten de no hacer ambas cosas por el mismo precio, porque entonces se hacen daño a ustedes mismos y le hacen daño al mercado también. Le damos entonces aquí publish. Ya tengo eso ahí. Voy a dejarlo en contacto sencillo. Le voy a dar Publish, no voy a poner ni foto. Sencillito. Ya tengo ahí las cuatro páginas. Miren, esto está a punto de terminarse. Ustedes van a ver el proceso ahora cuando regreso a la escena principal. Ok. Pueden ver esto aquí. Quizás se acuerdan de los tres pasos fundamentales. Recuerden que hablamos de los tres pasos fundamentales. Pues aquí tienen. Tres pasos. Crear las páginas, los posts. Ya se crearon los tres. Ahora es cuestión de crear el menú y activar el menú. Entonces, so, vamos a hacer eso ahora. Miren lo fácil que Ya tengo mis cuatro páginas aquí. Vamos a crear el menú. El menú se hace yendo a Appearance. Y van a ir, ay, un día Appearance, es que sale esta ventana cuando pongo Appearance. Solamente, pero en Appearance, Menús. Y él me va a tirar estos menús. Están rojos porque estos son los menús genéricos que estaban antes a las páginas que ya yo borré. Ok. Entonces so vamos a borrar estas cosas de aquí. Le da remove y remove y remove. Está en los triangulitos estos. Al principio uno se pierde. Cuando es la primera vez que utiliza esto, uno se puede perder porque dice, pero ¿dónde está el botón para buscar esto? Pero aquí la ventaja de tenerlo en video es esa. Aquí él me pone todas las páginas que existen ahora mismo. Yo le digo, mira, todas estas páginas las marco. O le podría dar select all también, ¿verdad? Select all. Si son todas. Y quiero poner esta página aquí. Le digo, add to menu. Añádelas al menú. Y ahora las va a colocar aquí encima. A ver, a ver, a ver. Recuerden que esta data está viajando al otro lado del mundo. Y, ok. Entonces, estas páginas se pueden, se pueden poner en orden. Yo voy a empezar con sobre nosotros, las arrastro arriba. Yo quiero que empiece con sobre nosotros. Contacto está en la parte de abajo. Tecnología y libros. Pues yo tengo que ir sobre nosotros tecnología y libros. Está bien. Puedo ponerlo en ese orden. ¿Saben que si quieren hacer un submenú? Por ejemplo, si quieren, por ejemplo, que cuando diga sobre nosotros y que debajo de sobre nosotros hayan otras cosas. Pues mira, un pasito para la derecha. Y ahora entonces, ahora estos dos estarían debajo de este menú que está aquí. O sea, cuando te hace clic en sobre nosotros, salen tecnología y libros. ¿Ve? Pero en este caso yo lo tiro todo para la izquierda. A veces son medio chaboncitos para tirar para la izquierda. A veces tengo que pelear con ellos un poquito. Ven, mira, no cogen. ¿Ves? Si no te coge uno, juega con el otro y a veces hay que jugar un poquito. Recuerda que esta data, cada vez que yo hago clic aquí, ese clic tiene que viajar posiblemente 2.000, 3.000 millas, llegar al servidor que está allá. Él hace el cambio y después la, la pantalla viaja 2.000, 3.000 millas y es lo que yo veo aquí. O sea, ustedes van a notar que es un poquito lento. ¿Ok? Ahora ya tengo mi menú montado. Lo que ahora voy a hacer es que voy a poner un nombre a este menú. Yo le voy a llamar mi menú principal. Mi menú principal, ¿ok? ¿Por qué te pide ponerle nombre a menú? Porque WordPress te permite hacer páginas con menú arriba, menú a la izquierda, menú a la derecha, menú abajo. Entonces él quiere que tú. Yo quiero, este va a ser mi menú principal de arriba. Y puedo tener un menú de la izquierda, el menú de la derecha. Puedo tener diferentes menús. Puedo crear diferentes menús. Así. OK. Entonces, pues ahora ya creé este menú. Una vez creo ese menú, entonces es activar. Decir, yo quiero colocar ese menú. Quiero colocarlo en tal sitio. OK. Ahí está lo Recuerden que está lento porque está viajando la. Las millas para ir para abajo, todo ok. Ya parece que ya lo guardó. Y una vez lo guarda, se va acá arriba donde dice Manage Locations. Y en Manage Locations, pues él tiene esta página permite un menú arriba, un menú de redes sociales y un menú en el footer en la parte de abajo, aquí debajo. So, este, esta página, cada página es diferente y tú puedes crear diferentes páginas y las pueden cambiar según los themes. Teams son los diferentes tipos de modelos. Plantillas de páginas que ustedes quieren. Yo voy a coger este que en mi menú principal, que sea el que esté en el primario. ¿okay? No, no tengo menús para lo otro. Solo dejo ahí sencillo, Save Changes. Miren, una vez ya esos cambios están puestos aquí, yo guardo esos cambios ahí, ya están puestos. Técnicamente, ya estos son los cambios aquí. Recuerden que yo tengo aquí la dirección pelada que es solamente Store sencillo sin el W admin aquí. Esto que está aquí, esto que está aquí. Bueno. Observen ahora, si yo le doy refresh a esta página, ya está en la página genérica con que comenzamos. No se ven los cambios. Vamos a ver si le doy refresh. Él me va a tirar los cambios. Presten atención al nombre y a lo que tiene aquí sobre nosotros, tecnología, libros, contactos. Está todo en el ORM, pero miren, si regreso aquí. Pero muchos me preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué salió esa página al, in al inicio? Recuerden que WordPress se utiliza para hacer blogs. So, él, por default, de fábrica automáticamente trabaja para blogs y te está tirando la última noticia. So, él me está tirando una página genérica al principio, como si fuera la última noticia del momento. Eso le voy a enseñar ahora cómo se cambia. Y yo creo que con eso estaría terminando el video enseñando cómo se cambia esa parte. Miren lo fácil que es. Regreso aquí a Appearance. Y en Appearance voy a donde dice. Customize. Y en Customize, en Appearance hace mucho, de verdad. Aquí es la identidad de la página. Si no le ha puesto su nombre todavía, usted puede seleccionar aquí y decir, Uprastore, tu tienda universitaria. ves Esa parte la pueden poner aquí. Esto es para dar para atrás. ¿OK? Aquí si sí le quieren poner algún widget, alguna cosita al lado, que son herramientas que ponen aquí al lado como calendario, etcétera. Y esta es la parte, home page settings, ¿ok? So ya nosotros cubrimos, ¿se acuerdan que yo le dije a ustedes, este, le había dicho a ustedes de ver esto aquí? ¿Se acuerdan de esto? Crear páginas o posts, crear menús, etcétera, ¿Verdad? Pero entonces ya hicimos estas tres. Y aquí estas son las otras cositas que ustedes pueden hacer adicionales. Activar el homepage, cambiar los títulos, ¿verdad? Que ya, ya hicimos cambiar los títulos. El resto es cambiar Teams y plugins, que eso sería entonces la próxima, el próximo video. Se so pueden entonces ver aquí que este es, ahora mismo yo me voy a homepage y mira lo que me va a salir en homepage. Esto, que es una página genérica que vino de fábrica para los principiantes. Yo voy a eliminar eso y le voy a decir homepage settings. Y él me dice que el último post que yo puse, eso es blog. No, yo quiero una página estática que empiece en una página particular y ahí me dice para yo seleccionar en las páginas que esto sí tengo porque él me separa todos los posts y las páginas en lugares diferentes. So Entonces yo voy a seleccionar aquí el homepage y el homepage va a ser sobre nosotros. Si ahora yo le ve eh, va a empezar la página siempre en esto. So yo le doy save changes y ya salí de esta parte puedo darle para atrás o puedo cerrarlo aquí para regresar si veo aquí en esta parte de acá arriba para ver la página le doy refresh y van a ver que siempre va a arrancar de esta página y después es cuestión de cambiar para tecnología para libros para contacto y miren ya con esto ustedes tienen lo esencial para tener su portafolio su primera página y pueden practicar WordPress, no hay límites porque el programa entonces te permite tener múltiples websites. Puedes seguir añadiendo más websites después, que eso después se lo están enseñando. Bueno, eso sería todo por esta parte del video. Estaré hablando en el segundo video cómo añadir themes y plugins y hacerle cositas, chulerías, como decimos nosotros. Gracias.